El porteño Lucy, uno de los delincuentes más icónicos de Córdoba, se escapó de, según decían en ese momento, la cárcel más segura del país. La fuga fue determinante para que el gobernador de la Sota descabece a la cúpula de la policía y del Servicio Penitenciario Provincial. ¿Cómo se escapó de una cárcel de máxima seguridad? Te lo contamos hoy en Relatos de un Fernet. Martín el porteño Lucy fue condenado por 3 secuestros que se realizaron en el año 2002 y 2003. Era el enemigo número 1 para la policía de Córdoba y era utilizado para mostrar la gran lucha contra la delincuencia. El gobierno de la provincia, encabezado por José Manuel de la Sota, se jactaba de tener la cárcel más segura del país. El complejo carcelario número 1, Francisco Luchese, popularmente conocido como Bower, fue construido por la firma Rogio e inaugurado en el año 2000. Ubicado en un sitio alejado con una compleja red de portones eléctricos, 2 alambrados perimetrales, torres con guardias armados y un enorme descampado sin obstáculos para los tiradores, llegado el caso. Un lugar donde lo más fácil era escapar en un helicóptero. El porteño emprendió la fuga junto a otros 2 presos, Gustavo Sosa y Gustavo Sánchez. Había estado planificándola durante 6 meses. Las alternativas eran un helicóptero que aterrizara en el patio del penal, las alcantarillas de las cloacas o escapar por la puerta principal. Lucy iba a ser juzgado y los jueces estaban al tanto de que planeaba fugarse, así que alertaron a las autoridades del penal para que extremaran las medidas de seguridad. El 12 de agosto del año 2005, el porteño, junto a sus 2 secuaces, vestidos de guardias y con armas en las manos, reducen a guardiacárceles y empleados. Así lograron que 10 portones eléctricos se abrieran uno a uno. En menos de 45 minutos, Lucy, Sánchez y Sosa llegan a la entrada principal. Ahí reducen a quienes se encontraban en una traffic que regresaban con 2 internos. Ese dato, el porteño ya lo sabía. Tras subir al vehículo, rompieron un alambrado y escaparon por un campo. Si bien llevaban armas, no efectuaron ningún disparo, no hubo personas heridas y los guardias no activaron ninguna alarma. El gobernador de la Sota echó a la cúpula del servicio penitenciario y a varios jefes de la policía. A su vez, el fiscal metió presos a varios guardias. Los guardiacárceles denunciaron falencias del servicio penitenciario y responsabilizaron al gobierno de la provincia. Nosotros lo dan que 15 o 20 días un curso y bueno, a trabajar directamente. Viene prácticamente yo a mí, instrucción de armas, luego me hicieron desarmarla y ya está, del tiempo que tú y yo. Muy poca introducción, nada. Lo único que le digo al jefecito que tenemos, porque es el jefe nuestro, es el señor gobernador, que lo sigue investigando. Que lo sigue investigando y se va de la cabeza contra la pared. 13 días después, Lucy y su banda fueron atrapados en Vinchina, La Rioja. Planeaban huir a Chile. El papel protagónico de la búsqueda fue disputado entre 2 policías, Alejo Paredes y Ramón Frías. El fiscal a cargo era Víctor Chiapero. Frías se presentó ante el fiscal y allí le menciona que en un asado, un policía había mencionado que Lucy y los demás se habían escapado a Vinchina en la parte trasera de un camión. Siguieron esa pista y así fue como los atraparon. Los delincuentes fueron traídos a Córdoba, nuevamente a Bower, y el gobernador de la Sota los exhibió como un trofeo. Alejo Paredes y Ramón Frías recibieron ascensos extraordinarios. Martín el porteño Lucy actualmente se encuentra cumpliendo condena en Ezeiza y goza de salidas transitorias. Es pastor evangélico y estudia abogacía. La causa judicial por la fuga prescribió en el año 2014. Hubo en total 17 imputados y ninguna condena.
Si te gustó esta historia, si querés sumar algún dato, hacelo en los comentarios, dale like al video, compartilo, suscríbete a nuestro canal y no dejes de darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos otro video de Relatos y un Fernet. Hasta la próxima.